Los empleados de Lady Repsamen de la secta salieron ayer en tropel a defender a su presidenta con A. Después de la carta que le envió al delincuente Donald Trump, es el caso de la diputada esta del PT, Lilia Aguilar, que viene enojada, le contesta a Donald Trump, le dice, delincuente sí, sí es delincuente, le enumera ahí una serie de delitos que el tipo este ha cometido y que pues desgraciadamente van a quedar en nada, porque pues ahora va a ser presidente y se va a borrar solito el historial delictivo que tiene. Pero fíjense, miente en dos cosas, y esto otra vez hay que estarlo diciendo. Cuando escuchen ustedes a políticos sátrapas como esta decir que el problema de las armas que entran a nuestro país es de Estados Unidos, pues la verdad, eso es demagogia que no se sostiene. No, o sea, Estados Unidos si quiere puede venderle a sus niños de 3 años, presentando eso sí su carnet de que tienen 3 años, ya de 2 años sería una barbaridad. Armas, le puede vender si quieren a los niños a partir de 4 o 5 años misiles. Eso es problema de ellos. Que después ellos se hagan responsables de los horrores que ocurren en sus secundarias. Pero es que Estados Unidos tiene todo el derecho de hacer de su mercado interno un papalote, si les gusta. El problema del ingreso de las armas a México es nuestro, porque son las malditas aduanas coladera, en las que, por cierto, pusieron a elementos de la Marina, ¿no? Y nomás no se detiene el flujo de armas. Ese es el problema nuestro, que son una maldita coladera que entra absolutamente todo. Ah, pero no seas tú, paisano, que traes por ahí 2 kilitos de algo, de comida, de que llevas una tele o algo para tu familia en México cuando vas de regreso, porque nomás no te la acabas. Ahí sí se ponen bien bravos. Entonces el problema de las armas es de México. México tiene que resolver que sus fronteras estén blindadas. No solamente las armas entran de Estados Unidos a nuestro país, entran de muchos lugares. Bueno, hay hasta armas rusas, hay armas de la antigua Unión Soviética traídas de Ucrania, hay armas incluso de la guerra de Ucrania. Es que es eso lo que está pasando. Bueno, y luego dice otra mentira, dice, es de que los precursores no los hacemos nosotros. Sí, eso es cierto. Las drogas no las hacemos nosotros. ¿Qué? Perdón, a ver, no escuché bien. ¿Cómo? O sea, las metanfetaminas no las fabrica México. Somos el number one a nivel mundial en la fabricación de metanfetaminas. Somos el número uno a nivel mundial en la producción de fentanilo. O sea, ya basta de estar diciendo que no se fabrica fentanilo en México, como decía el gusano. Hay tantos trabajos periodísticos que han llegado a grabar, está en video, en documental, cómo se fabrica el fentanilo en nuestro país. Lo que hizo, por ejemplo, la periodista esta de National Geographic, Mariana Van Zeller, va y sigue toda la ruta del tráfico de fentanilo, incluida la fabricación en Sinaloa. Entonces, que no vengan con esa tontería, porque miren, evadir la realidad, negar la realidad, no va a resolver el problema. México tiene que aceptar que si bien los precursores vienen de Asia, la fabricación, es decir, la mezcla, la receta, pues ya la tienen en México, y claro que se fabrica fentanilo, aunque a esta señora no le guste admitirlo. Pero bueno, salieron, les decía ayer, en tropel a decir que Lady Repsamen, pues casi casi que con esa carta va a doblar a Donald Trump. Y yo creo que pues ya sabe, ¿no?, lo que hizo Donald Trump con su carta. Exacto, eso hizo. Escúchenla. México es un país soberano, no somos colonia de absolutamente nadie. Desde nuestra independencia, acá en nuestro país, se toman nuestras propias decisiones. La posición propagandística, y hay que decir peligrosa, de Donald Trump al anunciar que pondrá a México aranceles en cuanto tome protesta, no solamente muestra varias cosas. Primero, el personaje que es y que votaron los norteamericanos, que hicieron llegar a un prófugo de la justicia que está denunciado, entre otras cosas, por violación, evitar pagar impuestos y por tratar de derrocar al gobierno de Joe Biden. Bueno, pues a ese personaje que eligieron los norteamericanos hoy viene a
a amenazar a los mexicanos. Y hoy la respuesta contundente y elegante de la presidenta Claudia Sheinbaum, que suscribimos desde la Cámara de Diputados. Primero, los precursores químicos no los hacemos en México. Las armas que cruzan por la frontera de Estados Unidos a México, no las hacemos los mexicanos. Las drogas, no las hacemos los mexicanos. Pero desgraciadamente los muertos en la guerra contra el crimen organizado, sí los ponemos los mexicanos. Y eso es algo que Donald Trump no ha entendido. Pero además el trabajo extraordinario que ha hecho este gobierno en tratar de disolver las caravanas migrantes que antes llegaban en cantidades extraordinarias a la frontera de Estados Unidos. Él amenaza con un arancel y, como le dijo la presidenta, siendo el país soberano que somos, la respuesta sería otro arancel y entraríamos en una guerra destructiva de una relación y camaradería económica que ha tenido muchos años. No puede ser ese el tono. Trump tiene que tratarnos no solamente con respeto, sino tiene que dejar de portarse como el bully del mundo, como lo hizo por muchos años cuando fue presidente en Estados Unidos. Hoy las condiciones son completamente distintas. Esa es la consigna.